Para mí es una enorme satisfacción estar aquí. He oído cosas muy interesantes. Debo decirles que esta reunión ha sido mucho más interesante que las muchas reuniones a las que tengo que asistir, probablemente porque se ha celebrado en un idioma que nos es común y se ha hecho con una enorme espontaneidad y vivacidad. He oído cosas muy hermosas. He oído citar a Machado: la patria es el suelo que se labra. He oído decir que la búsqueda de mano de obra barata nos ha salido muy cara, que tantas veces hemos salvado el sistema financiero que ahora ya se impone reformarlo, que fuera de la democracia no hay libertad ni dignidad posible, que las emigraciones hay que regularlas, que la proporción mundial del PIB de América Latina ha disminuido después de la pandemia, que la falta de integración tiene un alto coste para América Latina, que no se puede criticar solo una invasión sin haber criticado antes las anteriores. Esa es muy hermosa. Que la visión sin acción no es más que una alucinación. Que el mundo post-pandemia es más injusto y desigual, que hay más hambrientos hoy que en el 2020. Que la guerra de Rusia contra Ucrania es una expresión del viejo imperialismo y que nos hace falta una paz, sí, pero una paz justa y duradera. Y lo que ha dicho Su Majestad el Rey, el concepto de iberoamericano ha tomado vida propia, es ya un concepto acuñado. ¿Cómo es el de europeo? No hace falta decir a qué nación perteneces. Iberoamericano también es ya algo que tiene una connotación positiva y que representa una comunidad geográfica de los dos lados del Atlántico, de la que yo en particular me siento muy partícipe, porque mi padre nació a los pies de los Andes y porque siempre que he viajado a América Latina me he sentido en casa, porque esta tierra está llena de vestigios culturales, arquitectónicos, históricos de nuestra gran patria, la mía, la de mi Cataluña natal, la de mi España, la de mi Europa. Identidades múltiples que se acumulan en un solo ser, que no son contradictorias ni incompatibles, sino por el contrario, se enriquecen mutuamente. Señor presidente, queridos amigos, señores ministros, presidentes, esta cumbre se celebra en un año clave para las relaciones entre Europa y la América Latina. Estamos a menos de 4 meses de la cumbre EU-CELAC, julio, en Bruselas, allí les esperamos. La primera desde el 2015, son casi 10 años sin que las hayamos celebrado. Algo hemos hecho mal para que tanto tiempo haya pasado, sin que compartamos una reflexión común. Y la confluencia de estas dos cumbres en menos de 6 meses está mandando una potente señal política al mundo y muestra nuestra voluntad de mayor coordinación entre los espacios europeos e iberoamericanos, que nos permitan reforzarnos mutuamente ante el mundo en el que nos toca vivir, un mundo que ha cambiado y tenemos que cambiar con él. Ha cambiado por la pandemia, ha cambiado por la guerra, pero ha cambiado también porque después de décadas de apertura y globalización y aperturas comerciales, ahora los paradigmas socioeconómicos evolucionan en una dirección diferente. Hace ya 10 años que hemos visto cómo el mundo rechazaba más aperturas comerciales, la integración por el comercio, y buscaba formas que preservaran identidades, puestos de trabajo, una actitud defensiva que sustituía el paradigma liberal del que Europa participa también, que es la integración por el comercio. A eso le llaman algunos la reglobalización y otros la desglobalización. Pero la realidad es que hoy las multinacionales y los gobiernos miran a las relaciones comerciales y económicas mundiales a través de la lente de la seguridad. La seguridad no solo militar, también económica. Hemos descubierto que las dependencias, que eran elementos que construían la paz, son también armas que se pueden volver contra nosotros. La excesiva dependencia de Europa del gas ruso,
le hizo creer a Putin que podía invadir impunemente Ucrania porque Europa no reaccionaría prisionera como era del 40% de nuestro consumo de gas proveniente de Rusia. Cuando llegó la pandemia a Europa descubrimos que no producíamos ni un solo gramo de paracetamol. Ni un gramo de paracetamol era producido en las industrias europeas. Todo estaba deslocalizado fuera. Y pensábamos que el mercado proveería. Pero cuando hay una crisis, el mercado puede que no provea a todos al mismo tiempo. Y tuvimos que rápidamente reponer capacidades productivas que habíamos trasladado fuera de nuestras fronteras y hacer de nuevas. Ahora toda dependencia se convierte en un arma. Y el mundo mira a la integración desde la perspectiva de la garantía de seguridad. Empezó China, le siguió Estados Unidos y ahora también en Europa. Queremos evitar que nuestra relación con China nos genere dependencias como las que hemos tenido con Rusia en la época de los hidrocarburos, en la nueva época digital. Y en este mundo, Europa y América Latina tienen la ocasión de mostrar que todavía la relación comercial es fuente de progreso y que los acuerdos que tenemos pendientes de hacer desde hace muchos años pueden contribuir a reforzar un progreso compartido y a la vez una mayor capacidad de hacer frente al gran problema de nuestro siglo, que es el ambiental, y el ambiental no solo es el climático. Por eso deberíamos aprovechar esta ocasión bajo la presidencia española para aprobar algunas de las asignaturas pendientes que tenemos en este terreno antes de que sea la búsqueda de seguridad y la protección proteccionista de las economías y de las sociedades lo que haga imposible hacer lo que todavía no hemos hecho. Los europeos somos el principal inversor en América Latina. Nadie ha invertido más que nosotros aquí. Hemos invertido más en América Latina que en Rusia, que en China, que en India y en Japón, juntos, juntos. Y cuando lo digo, alguien dice, debe haber algún error, porque no es posible. No, no es ningún error. Nuestras empresas han puesto en la cesta de América Latina esa cantidad ingente de capital. Y somos también el primer cooperante en el desarrollo. No somos ya el primer socio comercial, es China. Y es normal que así sea. Pero piensen lo que significa ser el que aporta más capital productivo y más cooperación al desarrollo. Por eso creo que los europeos podemos, junto con ustedes, todos juntos, Europa y América Latina, escribir una nueva página de progreso en la historia de la humanidad. Y para eso tenemos que reforzar nuestra cooperación, tenemos que suplementar nuestras debilidades mutuas, tenemos que ser socios fiables para hacer frente a los tres grandes problemas que tiene nuestro mundo: el cambio climático o en general los problemas del medio ambiente, la revolución tecnológica y la cohesión social. Eso lo he escuchado a ustedes esta tarde y esta mañana aquí. En Europa quizá hablamos demasiado de las dos primeras. Queremos ser verdes y digitales, pero no deberíamos olvidarnos de la social, porque las transiciones verdes y digitales o serán justas y democráticas o no serán. Miren hoy la huella carbono que hemos dejado en la atmósfera de los seres humanos y verán que prácticamente América Latina y África no tienen casi ninguna responsabilidad, porque sus emisiones son prácticamente acumuladas, prácticamente despreciables. Comparadas con los 37 trillones de toneladas de CO2, su aportación es mínima. Y la europea también es escasa hoy. Acumulada es muy grande, pero hoy es apenas el 8% del total. Y aunque mañana por milagro canceláramos todas nuestras emisiones, el problema seguiría siendo el mismo, porque habría el 92% restante. Y dos terceras partes de la humanidad tienen que aumentar su consumo energético, tienen que aumentarlo, porque tienen derecho al mismo nivel de desarrollo y bienestar que hemos adquirido nosotros. La solución al cambio climático no es disminuir el consumo global de energía, es producir más energía de una forma limpia, pero además de ser limpia tiene que ser affordable, tiene que ser viable económicamente, porque de lo contrario la gente pobre no la va a utilizar. Sí, compartimos los mismos valores,
pero no tenemos las mismas prioridades. Y no tenemos las mismas prioridades porque nuestras circunstancias son distintas. Y como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Mis circunstancias me hacen distinto de mí mismo y, por supuesto, del vecino. Y las circunstancias de un ciudadano de la clase media bienestante europea no son las mismas que las circunstancias de un habitante del altiplano boliviano o colombiano. No son las mismas. Su horizonte temporal es distinto. Nos podemos plantear problemas de 20 años con más tranquilidad de aquellos que dependen críticamente de los próximos 20 días. Y esa diferencia en la prioridad es la que nos obliga a un esfuerzo de justicia en la redistribución de las cargas que significa la transición climática y en una redistribución de las oportunidades que significa la revolución tecnológica. Porque el acceso a las tecnologías digitales será más importante para mis nietos que lo que fue la imprenta hace 400 años. Eso es una gran máquina de crear desigualdad si no se administra adecuadamente y si no se ofrecen a todos las mismas oportunidades de acceso al conocimiento que ello implica. Hoy la revolución digital se puede utilizar para fomentar el autoritarismo y la capacidad de control de la ciudadanía por parte de los gobiernos, o se puede utilizar para reforzar el poder de las grandes empresas multinacionales, o se puede utilizar para construir una sociedad más inteligente. Y va a depender de cómo lo hagamos, el que el resultado neto sea positivo o no lo sea. Y yo estoy convencido de que América Latina y el Caribe y Europa pueden hacer una contribución decisiva, porque en el fondo somos una comunidad de seres humanos que comparten más que ningún otro colectivo humano el mismo mindset, la misma estructura mental, porque nos ha forjado la misma historia. No solo porque compartimos la misma lengua y no saben del inmenso placer que me da hablar en castellano sin tener que me traduzcan. En la Torre de Babel de Bruselas todo lo que decimos y escribimos lo tenemos que traducir a 21 lenguas y les aseguro que eso dificulta muchísimo la comprensión mutua. Aprovechemos pues esa fortuna que nos ha dado la historia. Sí, ha habido mucha violencia en nuestra historia. La violencia es la comadrona de la historia y la hubo en la conquista y la hubo en la independencia. Pero aparte de eso, ¿no nos sentimos realmente parte de un colectivo humano que tiene lazos fraternales que se hunden profundamente en tantas generaciones de seres humanos que fueron y vinieron de un lado al otro del Atlántico? Como ahora en España recibimos a tantos ciudadanos europeos que contribuyen tan decisivamente a nuestra prosperidad económica y a nuestro equilibrio social. Es una suerte que tiene América Latina y Europa que no deberíamos desaprovechar. Y por eso espero que en los próximos meses, bajo la presidencia española, que sin duda le dará un impulso decisivo a nuestra coordinación y trabajo conjunto, podamos superar algunas asignaturas pendientes y, en todo caso, avanzar por una senda de desarrollo compartido, aprovechando las oportunidades que nos brinda la tecnología para hacer frente a los grandes retos de nuestro tiempo. Para mí habrá sido un inmenso placer si podemos contribuir a ello y les quiero dar de corazón, en nombre del presidente del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, mis más sentidas gracias por haberme invitado a participar en este encuentro. Muchas gracias.